de iniciar con las respuestas de los pedimentos, le quiero informar a todos que nos vamos a tomar un tiempo un poco extenso. Vamos a hacer los recesos que hemos venido haciendo. Vamos a tener que hacer la hora de almuerzo. Y yo estimo que 3, 4 de la tarde pudiese yo estar terminando de dar la decisión. Si en algún momento desean el receso, yo voy a tener la vista en la computadora. Pueden decir magistrada, igualmente levantar la mano, que mi colaborador va a estar pendiente de ustedes si en algún momento necesitan el receso. Voy a tomar en cuenta también el tiempo en el que estoy iniciando, que estimo que en 1 hora y 40, 2 horas, pudiésemos estar teniendo el primer receso. No obstante, igualmente me pueden llamar, pueden levantar la mano. ¿Qué tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Aquí estamos. Lo que estábamos mirando ahí, señor director, es parte de la audiencia que se conoce hoy del caso Coral. La jueza está decidiendo en este momento cuál es la suerte de los imputados del caso que involucra a militares, exmilitares, policías, expolicías que fueron empleados del CESTUR, del CUSET y de diferentes órganos armados y que se le está juzgando por presuntos actos de corrupción. Esa es la fase donde la jueza va a decir si esas personas van a juicio de fondo. La verdad que ha sido una mañana muy intensa para ellos. La audiencia comenzó hace apenas un ratito. Nosotros tenemos imágenes en vivo desde dentro del tribunal. Vamos a tener transmisión en este momento. Tenemos algunas de las ponencias más relevantes. Vamos a recuperar de qué se trató este caso que involucra a, por ejemplo, a Adán Cáceres, que fue jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina y jefe de su cuerpo de ayudantes militares. Tenemos también que este es uno de los casos que por primera vez involucra a 3 generales en activo, involucra a varios exoficiales y oficiales también activos. Están muy pendientes, la jueza ha ido decidiendo algunos de los momentos claves. Entonces, lo que quiero decirle con esto, y vamos con esa imagen, señor director, que teníamos ahí al principio, poco a poco vamos a reconstruir de qué se trata este juicio, de qué se trata esta audiencia, de cuál es la historia que tiene. Lo que veíamos era la lectura de la sentencia, que va más o menos en esos términos. Ella estaba diciendo literalmente que esto podría durar hasta las 4 de la tarde. Recuperemos la imagen de la audiencia, por favor, para que les cuente algunos de los detalles. Ustedes están mirando, tienen leves recesos, comenzó muy temprano, lo hacemos como vista, comenzó muy temprano la lectura. Ahí están mirando ustedes a la magistrada mientras da lectura. Yo debo decir que tenemos, entre otros aspectos, que a esta hora la jueza ha rechazado declarar la nulidad de acusación por haberse presentado las pruebas en expediente digital. Dijo que no es nulo. Le estaban pidiendo que fuera nulo. Rechazó declarar la nulidad del arresto de Adán Cáceres porque no se le había citado. Él pidió que se declarara nulo. Tampoco será nulo. Rechazó declarar la nulidad del proceso por violación al derecho de defensa y que el imputado ha podido ejercer su derecho a una defensa durante la audiencia preliminar. Es decir, no se declara nulo ese proceso. Rechazó declarar la nulidad porque el imputado Adán Cáceres fue presentado ante los medios de comunicación como culpable. La juez dijo que el acceso de los medios a la audiencia ha sido para que se tenga conocimiento de cómo se desarrolla, pero no para presentar a imputados como culpables o inocentes. Por lo tanto, rechazó declarar nulo. Estas han sido algunas de las decisiones que ha tomado la magistrada a esta hora de la mañana, que son incidentes. La jueza ratificó que los medios de comunicación tienen acceso a los procesos seguidos a funcionarios públicos, muy importante y relevante siempre que esto pasa. La jueza está diciendo, los medios de comunicación pueden acceder a los casos seguidos a funcionarios públicos en ocasión de algún litigio penal cometido en el ejercicio de sus funciones. Lo que le está diciendo es, esto es de interés público, esto es de interés de los dominicanos. Vamos a seguir mirando qué ha decidido la jueza hasta esta hora. Debo decir que el proceso de lectura es largo, son muchos incidentes. Estos son parte de los incidentes. Eso no significa que haya decidido todavía cuál es el destino que sigue cada uno de los imputados. Existe un control social vía la opinión pública de monitoreo de las actividades desarrolladas, siendo esto un eje del Estado democrático que nos rige, artículo 7 de la Constitución.
dar acceso a los ciudadanos, a los medios de comunicación en un proceso penal, no sé dónde se investiga la administración de los fondos públicos, no muestra a los investigados como culpables. Prevalece el derecho que se presuma su inocencia y así ha sido. El tratamiento a todos los imputados en el interín de la audiencia preliminar instruida. Se presume su inocencia, pero cada imputado está a la disposición de la Administración de Justicia para que se defina si hay o no hay responsabilidad penal. Este tribunal no tiene constancia ni un evento particular en que se muestre al encartado como culpable. Se ha permitido el desarrollo de una audiencia y la publicidad ha permitido que quienes han observado los debates controlen las garantías constitucionales del proceso, desde la labor de los investigados y sus defensas, así como el rol desplegado por el Estado por conducto del Ministerio Público y la labor jurisdiccional ejercida. El Tribunal Constitucional Español, que sigue de cerca la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, refiere que el principio de publicidad tiene como una de sus finalidades proteger las partes de una justicia secreta, sustraída del control público. Cierro este razonamiento citando a Ferrajoli, quien ha dicho que los procedimientos deben de producirse con publicidad. La determinación de la responsabilidad penal por parte del juez debe producirse públicamente, a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública y sobre todo del imputado y de su defensor, como ha ocurrido en la especie. Siendo así, el tribunal no advierte irregularidades contrarias a la Constitución alegada por la defensa de Adam Cáceres respecto a la exposición del imputado como culpable en los medios de comunicación. Aseveración esta que no ha ocurrido, en consecuencia, no concurre en las circunstancias de nulidad alegada. Estoy pendiente ahora, señor director, para que entremos en vivo con las imágenes. Bueno, de hecho ya seguimos en esa transmisión en vivo, vamos a compartirlo en este momento. En vivo la transmisión de la lectura que se está produciendo para decidir la suerte de los imputados del caso Coral. La jueza lo que decía ahí, ustedes la escuchaban. Pueden poner esa imagen mientras tanto. La jueza lo que decía ahí y ustedes la escuchaban era que no se ha violentado la ley con respecto a los medios de comunicación, de que esto no es secreto y de cómo se tratan de asuntos públicos, pues hay un interés en que se conozcan. Vamos a escuchar lo que están diciendo a esta hora de la mañana. Esto es en vivo, le puede poner en vivo lo que está leyendo la jueza. Penal de la República de Colombia en sentencia 34022 del 2011 establece respecto a la formulación precisa de cargo, la Fiscalía General de la Nación en el acto de acusación tiene la obligación de expresar los hechos jurídicamente relevantes de manera precisa y clara con el fin de que el procesado y su asistencia técnica conozcan sin asomo de duda en concreto cuál ha sido el comportamiento de acción o omisión que ha acaecido en el mundo real y la manera como el mismo se acomoda a los preceptos que definen la hipótesis normativa constitutiva del delito endilgado. El Tribunal Constitucional Dominicano, en sentencia 0539-2018, a propósito de la formulación precisa de cargos, prevé que conviene precisar que la formulación precisa de cargo es consustancial al derecho de defensa, de manera que, desde que se acuse o señale a un imputado como partícipe de un ilícito penal, este deberá contar con la información suficiente para comprender plenamente el contenido de la acusación dirigida en su contra. Se debe de señalar con meridiana exactitud el hecho constitutivo de la infracción y decir qué ocurrió, quién lo hizo, a quién le sucedió, cómo y cuándo se produjo. De ahí que el tribunal ha evaluado las circunstancias fácticas de los imputados del proceso y me voy a permitir oralizar en resumen las circunstancias fácticas cuestionadas en cuanto a la administración de los fondos del erario. En este sentido, el tribunal... Bueno, estamos teniendo alguna situación, la recuperamos ahora esta transmisión en vivo. Lo que está haciendo el tribunal es que está decidiendo los incidentes, hasta ahora ha fallado todo en contra. Podemos acompañar de algunas fotografías puntuales, señor director, para recordar quiénes son los imputados en este caso. Se distingue Adam Cáceres,
Adán Cáceres, general de la República, quien ocupó cargos muy relevantes en la administración, era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, pedía que su caso fuera desestimado al considerar que fue violatorio el proceso mediante el cual fue arrestado, que no fue citado previamente y que además se le permitió el acceso a los medios de comunicación que de alguna manera lo pusieron en entredicho públicamente. La jueza ha dicho que no, que eso no tiene nada que ver, que cuando se trata de función pública, los medios pueden entrar a las audiencias a ver qué pasa y que es de interés que todo se comunique, que no hay una fase propiamente secreta, sino que eso es de interés público porque se trata de fondos públicos. Este es el hombre que tiene dentro de toda la estructura que llegó a tener el mayor poder a nivel militar hasta ocupar la primera posición y que hoy está siendo juzgado y hoy se conoce si será enviado a juicio de fondo. Lo que estamos mirando es una solicitud de iniciar lo que vimos fue medidas de coerción, ahora se determina si va a juicio de fondo. Hay otros imputados, vamos a ir mirando uno a uno, por ejemplo, Boanerges Reyes Batista, también general, está imputado. Él habló, Boanerges habló en un momento determinado, él hizo uso de la palabra como Cáceres, no le escuchamos hablar, pero a Boanerges sí, se defendió ante el tribunal. Recordemos que este es el caso de uno de los imputados que se viró primero, el oficial Girón, que le dio un giro a las imputaciones. Bueno, pues Boanerges se paró a defenderse. Entonces, también está imputado, se paró, se defendió, dijo que le parece increíble. Para mucha gente fue una verdadera sorpresa escucharle con muchísima propiedad al momento de defenderse. Y bueno, que realmente, digamos, que es alguien que sustentó, que se defendió, que manifestó y tuvo un discurso para defenderse en el tribunal, pero evidentemente no sabemos lo que va a ocurrir hasta el día de hoy. Hay un video que se llama así mismo, Boanerges, a ver si lo tenemos y podemos compartir con la gente para que escuche cómo fue que se defendió en la audiencia anterior. Ya todos hablaron, todos los imputados se refirieron, hicieron una referencia clara, todos dijeron lo que pensaban y hoy es el día cero, hoy es el día en que la jueza determina qué va a pasar con ellos. Eso se está decidiendo ahora y lo estamos siguiendo muy de cerca. Vamos a recordar lo que dijo Boanerges. Y recuperamos la imagen dentro de la audiencia donde se está dando lectura y se está decidiendo los incidentes. Dinero sucio. Nadie puede decir que me depositó un peso que no sea el dinero que me depositaron de nómina o de mis actividades comerciales. Y lo que depositaron, que lo vamos a ver ahorita, yo ni siquiera conocí a esa gente. Esos cuatro oficiales del CESTUR, yo qué sé quiénes son esos, para decir que yo concerté. Esos tipos, yo nunca he hablado con ellos. Nunca distraje, nunca sustraje. Nunca concerté, nunca estafé y mucho menos nunca la vi. De la calificación jurídica honorable, yo he visto como cuatro o cinco veces la participación de algunos de los abogados de la defensa, la doctora Wendy, el doctor Plutarco, el doctor López, entre otros. Y con relación a la calificación jurídica, yo sé que usted está más que edificada. Sobre todo por los yerros que contiene la elaboración de esa calificación jurídica. No solamente componer el artículo 146 de la Constitución, sino por todo lo que sigue por ahí. Simplemente, como recordatorio, le quiero recordar la sentencia de la Suprema que habla con relación al dinero o a lo proveniente, el dinero proveniente del lavado de activos, ¿qué condiciones deben tener? Honorable, para mí el proceso penal ha sido tortuoso, ha sido terrible, ha sido devastador, pero si para mí ha sido tortuoso, imagínese para mi familia.
Y yo se lo digo porque no solamente en el aspecto de que me bloquearon el sueldo y que me cancelaron el seguro médico, sino el bullying que le hicieron a mis hijos. Hasta el punto de que me botaron una del colegio. Eso tendrá sus consecuencias, no hay problema. Ahora, jurídicas. No me malinterprete, distinguido. Usted sabe. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Esas consecuencias que de las cuales he sido objeto mi familia, lamentablemente, que venga un padre correcto todo el tiempo, esas consecuencias son irreparables en el tiempo. Porque me decía la chiquita mía que tiene 11 años, me decía, papi, te estuve buscando en Google. Una imagen de archivo del canal de Roberto Cavada que estuvo en transmisión. Ahora nosotros vamos a recuperar. Solo quería que escucharan cómo hablaba Boanerges Reyes Batista, el general. En este momento están haciendo referencia a otros imputados. Nosotros tenemos señal en vivo. Señor director, vamos con estas imágenes en vivo desde el tribunal donde se está decidiendo la suerte de los imputados del caso Coral. El Ministerio Público, que las entidades que usted es tour, tenían asignaciones anuales que desembolsaban mensualmente para la compra de raciones de comida, pagos de viáticos, gastos de inteligencia, entre otras cuestiones. En ambas instituciones existían una supuesta mesa de confianza de su jefe y el director Alan Cáceres y Juan Carlos Torres. En Sestur y Politur se identifican en esta mesa de confianza los imputados, además de su director, Rafael Núñez de Asa, Carlos Augusto, Roberto Acevedo, Yeudi Blasemín, Miguel Ventura, y en el caso de Cuset, Julio Camilo de los Santos, Epifanio Peña, Franklin Mataflores, Juan Eje Reyes Batista, Erasmo Roger y Kelman Santana. Refiere el Ministerio Público que esta mesa de confianza administraba y ejecutaba los fondos de manera discrecional. Se precisa que el director de Sestur Politur, Juan Carlos Torres Robiú, instruyó a Rafael Núñez de Asa, gerente financiero, con la colaboración del diputado Carlos Augusto Lantigua, quien fungía como ayudante del director general. Este último se dirigía a la sucursal de la Avenida Venezuela, donde la imputada Esmeralda Ortega procedía a retirar los fondos de la cuenta para luego entregarlo al imputado Carlos Lantigua, quien era el hombre que era a nombre de quien estaba la cuenta donde se depositaban los fondos. Luego el imputado volvía a Sestur, se entregaba una partida al encargado de cuentas por pagar para suplir el pago real de las fracciones, y el resto era entregado al imputado Rafael Núñez de Asa y Juan Carlos Torres para ser repartido entre estos y las demás miembros de la red. Este mismo modo operandi se utilizaba para los fondos de Sestur o Politur destinados a inteligencia durante el periodo 2012-2020. Los pagos que se hicieron por este último concepto fueron por un valor de 89.300.000 pesos. Esta entidad recibía 1 millón de pesos mensual, que no eran utilizados para los fines dispuestos, indicando el Ministerio Público que el imputado Miguel Alfredo Ventura Pichardo recibió la cantidad de 65.300.000 pesos en el periodo 2012-2020. Refiere el Ministerio Público que no hay evidencia de la distracción de fondos. Respecto a estos fondos, existía una asignación mensual y los participantes en el entramado, y también se suplían las necesidades personales de estos y de personas cercanas, se hacían transferencias a familiares de estos. El Ministerio Público hace referencia de transferencia de fondos realizada en favor del imputado Guillermo Torres Robiú, Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos, Joana Lucía Rodríguez, Rosy Guzmán, Franklin Antonio Mataflores, Carlos Augusto. Operó la inyección de capitales a la empresa imputada CSNA Universo Hacienda Kelman para justificar estos montos ante Contraloría. Se realizaban cuadres ficticios. Para el CUSET, respecto al Departamento de Inteligencia, se repetía el mismo modo. El entramado narra el Ministerio Público teniendo como jefe financiero de esta entidad Rafael Núñez de Asa y como jefe al imputado Adam Menoni Cáceres. El monto recibido por esta entidad entre los años 2012-2020 se desembolsó una cantidad de 950.589.419 pesos. En estas acciones se precisan un manejo irregular de estos fondos con los imputados Juan Reyes Batista, Julio Camilo de los Santos, a quien se le fijó una partida de 8 millones mensuales
que luego fueron aumentados por autorización del imputado Adán Cáceres a través del imputado Rafael Núñez de Asa. También existían pagos adicionales, todos por supuestas operaciones de inteligencia. En cuanto a cómo ocurrieron los hechos en Conani, el órgano investigador da referencia de que con la llegada en fecha 8-4 de la esposa del imputado Juan Carlos Torres en calidad de presidenta de Conani para el 29 de abril, se solicitó el nombramiento del imputado Rafael Núñez de Asa como gerente financiero. Solicitud rechazada por Contraloría y el MAT, que luego fue reintroducida el nombramiento de Rafael Núñez de Asa como encargado de seguridad. Solicitud acogida conforme las informaciones obtenidas en la investigación. Se hace constar que Rafael Núñez de Asa fungió como financiero y este imputado junto a otras personas recibían viáticos y combustible que no le correspondían. También el Comité de Compra y Contratación de Conani estaba presidido por Rafael Núñez. El Ministerio Público refiere que Rafael Núñez de Asa, Juan Carlos Torres, instalaron el mismo entramado de distracción de fondos en Conani. Esta línea de investigación, existen otras líneas de investigación en cuanto a lo que es el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que también el tribunal lo verificó de manera detenida, y de hecho hicimos un resumen de esos hechos también. Sin embargo, en sentido general, vamos a dar respuesta a la solicitud de inadmisibilidad del acta de acusación por falta de formulación precisa de cargos. Ahí está, continuamos en vivo, estamos en la lectura en vivo de la sentencia del caso Coral, donde la jueza ya ha dictado algunas decisiones de incidentes. Ella continúa esta lectura y vamos a seguir escuchándola. Permiten que los imputados conozcan en cuáles acciones presuntamente han incurrido, qué ha generado que estos sean parte de este proceso y estén en calidad de sujeto activo de la investigación, es decir, quienes presuntamente han cometido los hechos que se narran. Tenemos que nos encontramos que la concretización del acto de atribución, donde opera el señalamiento de una posible responsabilidad penal en tanto una conducta que se ha identificado como punible. En la acusación del Ministerio Público ubica un periodo de tiempo que se establece del año 2012 al 2020, mientras fungían como jefe del CUSET el ciudadano Adán Cáceres y como director de Sestur el ciudadano Juan Carlos Torres, y en el periodo de abril 2020 en cuanto a Conani. El Ministerio Público segmentó la acusación en un total de 14 líneas de investigación, subdivididas en 4 líneas de investigación que describen cómo se introducían personas a las nóminas Sestur, Politur, CUSET, y quienes autorizaron y participaron en estas acciones, delimitando los roles supuestamente desempeñados. Se precisa las empresas utilizadas de parte de las partes imputadas que intervinieron en la simulación de compra de combustible, de materiales y servicios. Les detalla quiénes ocultaron los libramientos. Se describe cómo se utilizó cada empresa imputada en la simulación supuestamente realizada. En cuanto a los fondos de inteligencia y raciones, del mismo modo, se detalla el rol de los imputados en la posesión de estos fondos, cómo y quiénes buscaban los fondos en el Banco de Reservas, cómo supuestamente se mal manejaron estos fondos, siendo utilizados en actos ajenos a la administración de la institución en la que fueron erogados. La acusación detalla, de las 14 líneas de investigación, hay 9 relacionadas a describir cómo supuestamente se lavaba dinero y concurrió a un enriquecimiento ilícito. Y estas 9 líneas de investigación, hay 5 que describen las acciones de varios imputados, como es el caso de Adán Cáceres, Juan Carlos Torres, Rafael Núñez de Asa, Julio Camilo de los Santos, Raúl Alejandro Girón. En la descripción de los hechos se desarrollan las acciones punibles supuestamente realizadas por otros imputados enlazados con estos por amistad, por familiaridad, producto de las actividades comerciales o producto de las actividades laborales que tenían. Por otro lado, existen 4 imputados igual investigados por lavado de activos y enriquecimiento injustificado, que la acusación describe de manera particular sus supuestas acciones. Esta descripción de conductas típicas de lavado de activos y enriquecimiento injustificados se relaciona con fondos distraídos del erario. Cuando el tribunal verifica los hechos jurídicamente relevantes, se puede constatar que el Ministerio Público relata respecto a todos los imputados
cuáles son sus ingresos en el periodo del tiempo investigado. Se evalúa su actividad financiera de todos los bancos de República Dominicana donde realizaron transacciones. ¿Con quién realizaron dichas transacciones? Es decir, ¿a quién le transferían o depositaban montos? ¿Y quiénes le transferían y depositaban montos a ellos? Se indican las fechas, los montos, las partes que intervienen en esas transacciones. Respecto a esta investigación, se enlistan todas las fechas, los montos, las partes. Igualmente se enlistan todas las propiedades a nombre de los imputados, acusados supuestamente de lavado y de enriquecimiento injustificado. Y se describe quiénes supuestamente tienen propiedades que el Ministerio Público identifica con perfiles económicos no sustentan la adquisición de muebles, bienes muebles e inmuebles que exhiben. El Ministerio Público describe las propiedades, los modos en que se han adquirido, quiénes supuestamente realizaron los pagos, quiénes administraban las propiedades, a nombre de quién supuestamente se puso, quiénes recibieron transferencias a la luz de esta compra, de dónde supuestamente salieron los fondos para las compras. El tribunal observa que existe en la acusación, en cuanto a su modo de relato, una cohesión entre las partes que se individualizan y sus respectivas acciones. Existe una última línea de investigación respecto al imputado Alejandro José Montero relacionado a los allanamientos realizados donde se localizaron armas de fuego sin las debidas autorizaciones legales. En tal virtud, cuando el tribunal evalúa las circunstancias fácticas, verifica que la narrativa de los hechos permite conocer quiénes, cuándo y el modo en que intervino cada imputado. Se refiere que cuentan los imputados y sus respectivas defensas con un relato que permite ejercer su derecho de defensa respecto a las supuestas imputaciones que se realizan. De ahí que concurren las exigencias del artículo 294.2 del Código Procesal Penal. De igual modo, se observan en cuanto a las formas en las que debe presentarse el acta de acusación, están presentes las demás exigencias del artículo 294 del Código Procesal Penal al establecer una individualización de los imputados, relato de hechos, descripción de pruebas y calificación jurídica requerida, por lo que el acta de acusación presentada por el Estado en cuanto a las formas se declara como buena y válida, rechazando los argumentos de la defensa referente a la falta de formulación precisa de cargos. Observando, el tribunal ha tomado varias decisiones. Una de las que más me llama la atención es aquella que dice que los medios de comunicación tienen el derecho de acceder a las audiencias siempre que se trate de funcionarios públicos acusados por ilícitos penales cuando están en ejercicio de sus funciones. Recordemos que hay tres generales sentados ahí, eso no tiene precedentes, varios exoficiales, miembros de las Fuerzas Armadas y la policía que manejaron aquí instrumentos de verdadero poder, esa es la verdad. Este es un caso del PETCA, sería algo así como el cuarto caso cuando se conoció por primera vez. De los medios de pruebas ofertados, que son la condición intrínseca que debe contener los medios de prueba, conforme lo dispone el artículo 166, 167, 170, 171 del Código Procesal Penal, la resolución 3869-2006 sobre el manejo de la prueba, en su... Bueno, señor director, hacemos una pausa brevísimo y seguimos con la transmisión. Ahora está en ese aspecto técnico donde cita varios artículos de la ley. Ustedes que están en sintonía en sus casas o que nos están mirando a través de nuestras transmisiones en vivo en nuestras redes, permanezcan ahí, tenemos todos los detalles, las incidencias de lo que ocurre dentro, recordando cómo ha sido este proceso y, por supuesto, la transmisión al momento de una sentencia que se podría prolongar su lectura al menos hasta las 4 de la tarde de hoy. De la prueba, demostrar que es suficiente para...